Nuevamente, Producciones Audiovisuales, Sol Montero, se desplaza hasta la localidad cacereña de Miajadas. Más concretamente, hasta el coto intensivo de Las Reinas. Colaboramos una vez más con JOCAES, jóvenes cazadores extremeños, que celebrarán su segunda cacería de convivencia entre jóvenes llegados desde todos los puntos de la geografía extremeña. Con la directiva de JOCAES nos encargamos de la tirada, ayudamos y aportamos, incluyéndome a mí en lo que podemos, como este día. Y todos los socios, claramente. Este año quiero dar las gracias a Rubén, que nos viene a grabar esta segunda tirada de jóvenes cazadores extremeños, y a todos los colaboradores, como son Mutuaport, Arrecal, Federación Extremeña de Caza, Cárnica Dive, Armería Lobato, Armería El Coto, Armería Guisado, Armería Cerezo, la revista Jari Sedar, Hunter Fiel, Clínica Canicán de Llerena, el bar de la estación de autobuses de Llerena, el bar inglés de Maguilla, bar La Tapa y Punto de Cordovilla de Lácara, Armería Boticario, Online, GB y Reproducciones Cinéticas, Rubén Sol Montero. Esta tirada consta de 14 puestos, con 7 rotaciones, que Manolo nos dará con un silbato o su acompañante nos dirán cuando tenemos que cambiar el puesto. En la tirada se suelta unas 250 perdices y unas 450 palomas, ¿vale? Ante todo, precaución, ¿eh?, a los tiros y a los puestos, respetar la caza, que venimos a pasar un día entre amigos. Así que, como ya sabéis, viva JOCAES, viva la caza y viva los amigos. Vamos a disfrutar. Uno a uno se van efectuando el sorteo de los puestos y se hace entrega de los detalles de los patrocinadores de la tirada. Llena de orgullo y satisfacción. Hoy aquí, el día de hoy con JOCAES. JOCAES, jóvenes cazadores extremeños. Mira, aquí tenéis calidad. Nos ponemos en marcha hacia el coto intensivo de Las Reinas, donde disfrutaremos de la segunda cacería de convivencia de JOCAES. Cuando yo toque la corneta se recogen los cartuchos, se recogen las piezas y se dejan todas en el puesto. Que eso lo recojo yo al final. ¿Vale? Craco, es un craco. ¿Y a mí? Llamo Manuel Albalá, propietario de la finca La Reina y propietario de Armería Albalá, que hagamos un poco de propaganda. Nos vamos hoy, vamos a hacer una suertecita de unas 300 perdices y unas 500 palomas. Y vamos a proceder ahora a ir poniendo a cada individuo en el sitio que le haya tocado, ¿vale? La finca es término municipal de Miajada y de Escurial. Ahora vamos a seguir a ver si el día nos deja y no tenemos ninguna cosa de improviso del tiempo, porque está hoy el día un poco. Vamos a ir un poco ligero a ver si los colocamos, ¿vale? Bueno, buenos días, Lidia. Buenos días. Gracias por invitarme a la tirada de JOCAES. Bueno, personalmente tú no, sino que todo el grupo en general de la asociación. La verdad es que he estado trabajando con vosotros y viendo lo que hacéis. La verdad es que trabajáis muy bien, hacéis las cosas bien por el fundamento de la caza. Es una asociación que creo que estáis en buen camino. Cuéntanos un poquillo qué vamos a hacer hoy. Bueno, pues hoy tenemos la segunda jornada de la tirada que hicimos el año pasado por primera vez. Esta es la segunda vez y bueno, esperemos que el tiempo nos lo permita y podamos disfrutar tanto como disfrutamos el año pasado y sobre todo hacer un día de convivencia. Agradecerte personalmente que hayas venido, porque es un placer tenerte aquí con nosotros y que sigas viniendo con nosotros a todos los eventos que tengamos. Y vamos aquí a pasar, a ver si el día nos respeta, y vamos a pasar un día entre amigos y seguro que lo pasaremos bien. ¿Qué escopeta vas a utilizar? Bueno, pues tengo una Favar con munición de 7, 34 gramos. Vamos a ver primero a ver cómo entran los pájaros, si entran altos, si no cambiamos al 8.32. Y vamos a ver, todo depende del aire, todo influye, del agua,
de a ver la bravura también de los pájaros. Así iremos viendo los primeros tiros. Ahí viene otro. ¿Cuál? Yo la primera, ¿vale? Adiós. Aquí va a haber 10, 8, 10 más unas 6 más. Unas 6, unas veintitantas piezas. Toma. Y solo ha sido la primera. Solo ha sido la primera tirada, se nos ha dado bien. Los pájaros han entrado bien al puesto. Y vamos a seguir buscando con los perros. ¿Lo ha traído, perro? Nos está trayendo perro para acá. No way. Ya, tú vas. Buen tiro. ¿Dónde nos van a cargar la escopeta? Otro, adelante. Y la blanca. La blanca de la mano. Esa es buena. ¿Has alargado? ¿Ha dado? No, yo creo que no. Tiene que estar atento porque se ve que vienen flechas por ahí. O sea, van rápido, ¿eh? No, está empezando la cosa. Nos está respetando el tiempo. Sí, sobre todo. Un poquito de aire, pero bueno. Un poquito de aire, la lluvia no aparece, por suerte. Y parece que estamos pegando más tiros, según vamos avanzando. ¡Oh! La coge. Ven, capitán. Ven, capi. Ven. Vale. Vale, bueno. En el perrete. Vamos ligera aquí, te puedes. Pero muy bien, muy bien, muy bien avisado. Yo me he tirado una aquí, me sorprendí. Sí, te has sorprendido. Pasa más abajo, ¿verdad? Ahora, ¿eh? Te sorprendí. Pasa más abajo, ¿no? Pasa más para allá. Estamos disfrutando aquí con los amigos y eso. Un día creíamos que nos iba a llover, pero bueno, se ha solucionado y está el tiempo favorable. Me estabas comentando con los cartuchos que os han dado hoy. Sí, me he llevado una gran sorpresa, a ver, que caen las perdices bastante altas y los palomos. La verdad es que me ha impresionado mucho. Habrá que probarlo en otros modelos como es el zorzal, que es donde más tiramos cartuchos, a ver qué tal va. Pues la vida, bueno. No mováis la cámara. No mováis, no te muevas nada, ¿eh? Nada. No mováis. ¡Quieto! Uy, perdón. Parado. Dice mi padre, 14, ¿no? Mi padre me dice que no hay que perderle el ojo a la caza. ¿No has visto? Ahí nos ha dado, o sea, ahí nos ha dado otra oportunidad, que nos han entrado por detrás. ¡Ay, a mí! Buen tiro, ¿no? ¡Buena! ¡Bien!
izquierda para el lado. Mira otra. Va herida, ¿eh? Sí, va a tocar. Una vereta, una máquina. Pero bueno, un buen día aquí, rodeado de buena gente. Sí, hombre, cómo no. Con Jocae, dándolo todo. Mira, mira. El puesto número 16. Hasta el día, hasta ahora mismo, hemos abatido 3 perdices y unos 14 o 15 palomos. Un puesto bueno, la verdad es que sí. Vamos a ver qué tal se nos da este. ¿Qué escopeta usa normalmente? Esto es una vereta Gold Lard, la así con una becada. Una escopeta que no es moderna, pero va estupendamente. No falla un tiro. Así que muy contento con ella. Nosotros hemos tenido un principio bueno, luego algunos puestos malos, igual que toda la gente. No podemos tirar todos la misma cantidad de tiros, porque pájaros para allá, pájaros para acá. Y entonces pues no cumplen, no dejan cumplir bien la caza. Y hay algunos que tiran antes de cumplir la caza y nos las cortan algunos puestos. Así que de momento bien. Dando cuenta quién es el que manda, ¿eh? Tiro, pum, paloma. Tiro, perdí. Tenemos que ir por ellas allí a acordar. ¿Tenía una buena tirada en los puestos? Sí. ¿Nosotros? Al principio sí, luego ya más flojo. Yo creo que eras tú, ¿eh? Yo creo que eras tú, digo, no, esto me va a dar a mí. Yo viste que me he cogido para arriba. Yo sé, tiré yo 3. Tiene mantel. ¿Dónde se va? Uy, aquí. Hay que cogerla, ¿eh? Ya tiene bandera. Ah, bueno, vi. ¿Has visto que se iba? Si no la tira, se va, ¿eh? Voy a dar paloma con el premio. No, has pegado ahora, ¿eh? Ha robado ya. Mira que no digo el caño. Tú sabes que mira mal la pinche con el caño. Hemos venido a la tirada de Jocae a pasar un día de convivencia y a conocer gente de aquí de Extremadura. Y bueno, vamos a hacer una tirada a ver qué tal día pasamos. Hace aire, amenazaba con lluvia y de momento no tenemos lluvia ni parece que va a haberlo. Así que vamos a ver. Vamos a confiar hoy en GB, un cartucho de séptima de 34 gramos, aunque me gusta un poco más rápido, pero bueno. Vamos a tirar hoy con este cartucho a ver qué tal nos va. Para la derecha y a ver si ahora en los puestos estos de siguiente tenemos más suerte. Así que, pero bueno, está entretenido y lo importante es echar el día con los amigos y en el caso de echar rato con los amigos y disfrutar del campo y de la caza. Y tirando bastante hoy. Entonces, ¿crees que esto es entretenido la primera vez que viene? Sí, la primera vez que viene y sí, muy entretenido.
preparado. Fíjate por atrás, tío. Fíjate por atrás, ¿vale? Muerta, ¿tú crees? No, pues va a pegar, ¡Ay, Rucho! Que estáis mirando para allá. Estamos mirando para allá, chacho. Me ha cogido desprevenido. Vaya, la que se me ha ido ahora. Se me ha ido otra. Abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo. Aquí está esta guada, aquí. Aquí arriba también. La has tocado. Andamos cerca, ¿eh? Qué buena. Aquí, 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 aquí. Hay que recoger las vainas en el campo. Y ya ahora de recoger la escopeta, ¿no? Sí, ya. A los garbanzos. Hemos terminado la tirada. A recoger los bichos y para casa. Termina la cacería acontecida entre más de un centenar de socios de Jocaes, haciendo gala de solidaridad que caracteriza a este colectivo. Las piezas capturadas son donadas a comedores sociales de Llerena y Badajoz. Hemos acabado por fin este fin de semana. Daros las gracias a todos por asistir, a las casas colaboradoras, a tan buena labor que han hecho aquí la propiedad de la finca, por acogernos también. Y nada, espero veros a todos el año que viene y que muchas gracias. En nombre de la directiva y todas las... Jocaes, la juventud es diferente. Amamos la caza.